amigos, ¿cómo están? Aquí Silvia nuevamente transmitiendo desde el pedacito de cielo ubicado en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy quiero platicarles un poquito sobre un tema que vemos dentro de nuestro triángulo de cultivo y tiene que ver con lo que es la fumigación. Esto va incluyendo a lo que es el evitar plagas en nuestras plantas, que pueden ser por insectos o por hongos. Podemos encontrar moluscos y podemos encontrar una variedad amplia de bichos que pueden estar atacando eventualmente nuestras plantas. Para ello vamos a tener dos tipos de fumigación, lo que es la preventiva para evitar totalmente este problema de aparición esporádica de la plaga, como la exterminación de la plaga en sí cuando ya aparecen demasía en nuestras plantitas. Entonces, como les decía, puede ser a modo de insecticida, a modo de molusquicida, a modo de fungicida, ¿verdad? Quizás hay otras más, las desconozco, pero lo que yo les quiero compartir del día de hoy es lo que es el manejo de nuestras plagas. Muy específicamente voy a platicar de los fungicidas, ya que las plantas se vuelven bastante más susceptibles a sufrir de hongos como el oidio, como el fusarium, la negría, que más que matar a la planta, lo que hace es ponerla muy, muy fea. Y esto, pues, realmente nos puede representar una gran amenaza para nuestras plantitas, además que también las va a poner bastante feas, las va a afear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, adentrándonos en nuestro tema, les quiero comentar, les voy a mostrar una plantita que tiene un poco de hongo. Aquí tenemos la presencia de hongo. Ustedes pueden ver en la plantita cómo él ha aparecido en las hojitas. Lleva ya 3 semanas de tratamiento. Claro está. Vamos a ver que las nuevas hojas vienen ya libre de hongo, pero debo continuar el tratamiento de una forma mantenida para poder evitarlo por completo. Ya voy a tener que ir retirando las hojas porque recuérdense que el hongo pues se reproduce por esporas y estas son muy volátiles, es decir, vuelan de una planta a otra ocasionando problemas en ellas. Entonces tenemos que lograr exterminarlo a través de un tratamiento que sea a lo largo de varias semanas. ¿Cómo se realiza entonces el tratamiento cuando tenemos mucho hongo y debemos exterminarlo? Bien, vamos a tomar nuestro fungicida y lo vamos a disolver, como lo dicen sus instrucciones, en ya sea en un galón de agua o en un litro de agua, según como digan las instrucciones. Vamos a aplicarlo una vez a la semana, evitando el sol directo, es decir, no a esta hora, porque las plantas tienden a quemarse. Entonces se va a aplicar en el momento del atardecer, donde la planta puede permanecer un poco mojada, ya que lo podemos aplicar tanto a nivel foliar como a nivel de riego. Es decir, la tópica, que es aplicar en forma atomizada el fungicida sobre la superficie de las hojas, y la sistémica, que consiste en aplicar por riego, lo aplicamos como cuando regamos la planta, para que la raíz pueda ser capaz de absorberlo cuando uno lo aplica. Si lo aplicamos a nivel del follaje, tenemos que evitar obviamente que la planta se moje después, y debemos también tener el cuidado especial de no echar en tantísima cantidad que la planta permanezca mucho tiempo mojada. Si lo aplicamos a través del sustrato, es necesario que nosotros lo podamos aplicar en abundancia y que pueda permanecer dentro del sustrato por lo menos 2 horas para que la planta pueda, a través de las raíces, absorberlo y entre directamente a su torrente, digamos, de savia, para que pueda actuar desde adentro.
Cuando tenemos mucha plaga, lo ideal es aplicarlo tanto a nivel de suelo, de sustrato, como a nivel foliar. De esta manera nosotros podremos aplicarlo una vez a la semana por un lapso de 4 semanas, de manera que esto pueda ir atacando semanal, o sea, de forma consecutiva, a los hongos que aparezcan en nuestras plantitas. Luego, una vez cubierta la 4ª semana, esperaremos 2 semanas para aplicarlo nuevamente a los, pues obviamente, a los 15 días y mantener un poquito el tratamiento. Nuevamente lo aplicaremos al mes para evitar que vuelva a aparecer el hongo, ¿verdad? Bueno, quiero que vean ustedes cómo luce una planta que ha tenido hongo. El hongo no va a desaparecer de las hojas. Va a curarse, va a aparecer una especie de costra que permanecerá ahí sobre la hoja hasta el momento que la hoja envejezca y tenga yo que retirarlas de la plantita. ¿Cómo sé que entonces actuó y que pudo ser efectivo? Porque yo veo las nuevas hojas ya sanas, sin aparición de estas manchas blancas o grises en nuestras plantas. Bueno, eso es como yo sé que la plantita ha mejorado. Obviamente, casi todas las plantas se manchan cuando yo aplico el fungicida, y lo hago porque desgraciadamente en este momento del año suelen aparecer mucho los hongos. ¿Cómo entonces suele ser atacada la planta si vamos a terminar la época lluviosa para iniciar la época seca? ¿Por qué los hongos? Bueno, los hongos aparecen cuando nuestra planta se ve sometida a un contraste muy marcado, tanto dentro de lo que es las temperaturas como en términos de humedad y de clima seco. Entonces, si nosotros tenemos plantas que están deshidratadas y hay mucha humedad, se van a ver afectadas por el hongo. Por eso nosotros debemos de continuar regando cuando se encuentran bajo techo, en un ambiente como en el que yo tengo acá. Debemos mantenerlas hidratadas para que ellas no estén con mucha humedad afuera y muy secas por dentro. Ese contraste les afecta. Al igual que cuando nosotros tenemos mucho calor a mediodía y mucho frío en la noche. Eso nuevamente les afecta, y ese contraste, mucho calor, mucho frío en un mismo día, les afecta y aparece el famoso hongo oídio. Ahora bien, el fusarium. ¿Qué pasa con el fusarium? El fusarium aparece cuando la planta se ve contagiada por otra planta. Vemos pudrición en nuestra planta, se caen las hojas, no rescatamos nada y la planta fallece, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos hongo fusarium? Pues debemos retirar la planta afectada de nuestro espacio, perdón, todo lleno de polvo y todo, para que no contamine al resto. ¿Cómo hago eso? Pues me llevo la maceta, la coloco en otro lado, y este sustrato, señores, no se puede volver a usar. No tenemos que descartar. Y tenemos que procurar limpiar la maceta muy profundamente para que lo que haya podido quedar ahí no afecte a plantas subsiguientes que van a ser sembradas en esta maceta. A las plantitas las debemos de cuidar porque hay muchas que son susceptibles a hongo. ¿Cuáles son las susceptibles a hongo? Pues vamos a ver un poquito susceptible a la Perl von Nürnberg. Vamos a ver también susceptible a la Echeveria Afterglow. Podemos encontrar como susceptible a los hongos a la Echeveria Magnífica. Podemos también encontrar a nuestra querida Diamond State, también a lo que es a la Gila, a nuestra querida plantita subrígida, a las cuales les toma a veces un poco de tiempo recuperar todas sus condiciones ideales. Esta es una planta también bastante, esto se llama Senecio Serpens, y para ello yo voy a darle mantenimiento. ¿Cómo hago el mantenimiento? Pues aplico una vez al mes, también por la tarde, mi fungicida para evitar la aparición de hongos en cualquier momento.
Esto se hace de forma consuetudinaria todo el tiempo y debemos procurar no usar siempre el mismo fungicida, ya que las plantas crean resistencia y luego se vuelve un problema. Aquí tenemos una planta que está algo afectada. Hemos ya hecho dos aplicaciones, hoy el día de hoy. Más tarde ustedes me acompañarán a aplicar la tercera para evitar que se siga propagando. Vean ustedes el cambio de color, aplicar el fungicida tanto a nivel tópico como a nivel sistémico. Todo lo que es fumigación es algo muy importante que todos los cultivadores debemos de manejar, tomando en cuenta que estamos todo el tiempo tratando de evitar la plaga, la aparición de plaga en sí de nuestras colecciones. De esa cuenta les quiero invitar a buscar un poco de información sobre los productos químicos que puedan estar empleando. Pues uno puede encontrar productos químicos que probablemente van a hacer un daño en lo que es la parte ecológica de nuestro sustrato, y podemos también recurrir a la parte de fungicidas orgánicos, no del tipo químico. En estos podemos encontrar varias recetas. Una de las más comunes puede implicar el uso de agua oxigenada, de ajo combinado con leche. Hay varios elementos que tenemos en casa que nos pueden ayudar a eliminar básicamente el problema de plaga, ¿verdad? Desde lo que es el agua oxigenada y el ajo para evitar los hongos, como de lo que es el alcohol para evitar los insectos. Entonces, la cerveza, incluso para evitar los moluscos. Y bueno, hay varias cosas que nosotros podemos emplear. Otro elemento que podemos aplicarle a las plantitas que yo hice acá, y ustedes pueden observar, pues obviamente tiene una mezcla de componentes acá, es el azufre. El azufre puede ser mezclado con un poco de agua hasta que logremos crear una especie de masa o de pasta. Al aplicarlo encima de la parte afectada, evitaremos que se sigan volando las esporas y detendremos el contagio. Vean esta planta, ya tiene sano el centro y tenemos pues minimizado el riesgo. Bueno, pues entonces yo lo que voy a procurar es eliminar también las hojas que están en mal estado. Como les decía, los hongos se transmiten por espora. Entonces debemos de quitar la hoja para que evitemos que de aquí, miren todo ese polvillo que tengo sobre las uñas, eso se desprendió de esta hojita. Entonces esto es lo que yo tengo que evitar, que este polvo vuele y se vaya a colocar en diferentes plantas. Algunas plantitas que se han visto afectadas por los hongos, vean ustedes, aquí tengo, esta es una gila y también se vio afectada. Vamos a quitar las hojitas que tienen esa problemática. Entonces, ¿qué hago? Voy a retirar, quiero ver aquí, voy a retirar las hojas que están siendo afectadas para que no me hagan problema y me vayan a infectar más la plantita. Por ejemplo, aquí tengo una que está en bastante pésimo estado. La elimino. Vean, trato de que salga completa para evitar que por el lugar donde pudiera quedar una herida, a la hora de retirar las hojas, quiero ver aquí, vaya a quedar la oportunidad de que ahí entren más virus o bacterias o hongos, ¿verdad? Entonces retiro todo lo que pueda ser realmente comprometedor para la salud de esta plantita. Porque si ustedes ven, la planta ya logró salir del problema del hongo. Pero esto, si no está del todo sano, puede volver a incurrir en infección. Entonces, vamos a quitar, ya quitamos otro. Y bueno, estos parece que ya están
cicatrizados, porque cuando vemos esta costra implica que ya está cicatrizado, que ya no vemos el polvo sino la costra de la afección. Luego, ¿qué hacemos con todo este material que le hemos quitado a nuestras plantas? Debemos retirarlo del espacio donde puedan contaminar a otras plantitas y lo vamos a descartar. ¿Dónde lo vamos a descartar? En un lugar donde las esporas no alcancen a volar y hacerle estragos a otras plantas. De esa cuenta, yo me las llevo y las voy a eliminar lejos de mi jardín. Las tiro y ahora me llevo las hojas hacia otra parte. Algunos cultivadores tienen la tendencia de combinar lo que es la fumigación que le van a aplicar a sus plantas, es decir, que combinan lo que es el insecticida con el fungicida. Yo les quiero recomendar que, de ser así, empleen el mismo tipo de fungicida que de insecticida, es decir, que si la presentación es en polvo, se mezcle con fungicida o insecticida en polvo. Si es líquido, que se mezcle con insecticida o con fungicida líquido. Esto es para poder tener las proporciones adecuadas que nos puedan ayudar y la misma absorción, ya que esto disuelto en agua va a tener cierta acción en nuestras plantitas. Entonces, recuérdense, mezclamos fungicida e insecticida líquido con líquido, en polvo con en polvo. Otra plantita muy susceptible al hongo es la Echeveria melaco. Miren acá cómo la vemos. Y pues de esa cuenta vamos a eliminar su hojita para evitar que ella pueda contagiar a otras plantas. Vean, esto es importante. Algo que debemos evitar para la aparición de plagas, tanto hongo como cochinilla, es las hojas secas en la base de nuestra plantita. ¿Por qué debemos evitar? Pues porque esto va a generar humedad, sobre todo en climas húmedos como los que nosotros tenemos en este país, sobre todo en la época lluviosa. Entonces, de esa cuenta, pues vamos a ir quitando y vamos a descartar todas las hojitas secas que logramos desprender de una plantita para minimizar el riesgo de pudrición o de enfermedad, porque al final de las cansadas, los hongos también pueden matar a las plantas en un nivel, podríamos decir, más lento. Pero, por ejemplo, si una planta está padeciendo de hongo oidio, eso eventualmente la puede matar. Tenemos que tomar licencias y eliminar la posibilidad de perder una planta por hongo. Muy bien, vamos a proceder a fumigar a nuestras plantitas. Para ello me voy a hacer de unos guantes, los cuales me voy a colocar para poder evitar entrar en contacto con lo que es, pues, el químico, el veneno con el que voy a realizar esta acción. Para ello, pues me protejo. Hubiera sido ideal con unos guantes de látex, pero ante la ausencia de dichos guantes, pues lo hago con guantes de jardinería. Muy bien. Vamos a colocarnos, además, nuestra mascarilla. Esto con la finalidad de evitar respirar los vapores de este veneno. Muy bien, vamos a proceder a echar 1 litro de agua en nuestra regadera de esta forma para que podamos así mezclar nuestro fungicida en él. Lo vamos a tomar, leemos en las instrucciones, yo aquí tengo el conocido Captán, que es muy bueno
como fungicida, nosotros en nuestra localidad podemos conseguir este captán, podemos conseguir amistar, nos puede ser muy eficaz, sobre todo cuando la plaga es muy persistente. En este caso me piden echar una cucharadita o 2.5 gramos por un litro de agua. Muy bien, entonces voy a abrir. Como verán, me tuve que quitar el guante, es que no podía mover la mano. Muy bien. Con la cucharita tomo una cucharadita del producto, procurando no tocarlo para luego poderlo disolver. Lo revolvemos procurando mezclarlo bien de manera que no queden grumos y que quede una mezcla homogénea del producto. Que quede así. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Una vez está bien mezclado, voy a cerrar mi fungicida y de esto que tengo yo en este recipiente, voy a verter un poco en un aspersor para que podamos fumigar por aspersión, es decir, de forma tópica. Voy a entonces a echarlo. Y conservo lo demás para mi riego sistémico. Ahora voy a proceder a llevármelo al lugar donde necesito fumigar. Vamos. Empiezo con mi Echeveria Melaco, aplicando un poco, al igual que en esta, y procedo. Y en mi espacio hay todavía un poco de luz. Miren cómo les da el sol directo en la tarde. Son las 4:30 y aún está alumbrando. Como las plantitas que tienen el problema no se encuentran totalmente en el sol, vamos a aprovechar a echarles aquellas que necesitan el refuerzo. Vamos a ver. Aquí tenemos una. Muy bien. Lo aplicamos tanto en las plantitas que vemos que tienen problema como aquellas que requieren mantenimiento, es decir, prevención. Ahora voy a echarles a modo tópico. Como les decía, tenemos que echarlo tanto sistémico como tópico. Esto para reforzar el ataque al hongo, tanto desde afuera como desde adentro. Dense cuenta que yo estoy aplicándolo donde básicamente ya no está pegando el sol. Y vamos también aplicando lo que es la fumigación preventiva en aquellas plantitas que sabemos que en algún momento podrían padecerlo. Recordemos, esto se aplica una vez al mes por todos los meses. Y bien amigos, esto es todo por el video del día de hoy.
Quiero agradecerle a todos su atención. Gracias por apoyarnos. Espero haber colaborado a ampliar un poquito sus conocimientos en el tema de la fumigación, específicamente sobre lo que es el manejo de fungicidas. Recuérdense que yo no soy una experta, que lo que soy es una aficionada que se dedica en su tiempo libre casi al 100% a atender las plantitas y a cultivarlas. No tengo estudios ni en botánica ni en agronomía que me puedan sustentar como tener un expertise increíble, ¿sí? Pero lo que no sé, lo puedo investigar y buscar apoyarles de alguna forma. Por eso es que me he atrevido a hacer estos videos donde puedo yo profundizar un poquito en ciertos temas para que todos podamos cuidar bien a nuestras plantitas. No olvides de darle like al video, de suscribirte al canal, gracias por hacerlo, y de pues activar las notificaciones para ser avisados cuando tengamos un nuevo video en puerta. Así pues ustedes aprovechan y conocen un poquito más y yo les comparto un poquito más también. Entonces también les pido que me sigan en lo que es las redes sociales, en lo que es Instagram. Tengo mi Instagram que es, se los dejo aquí abajo, pedacito de cielo guión bajo, en guión bajo guate, para que ahí podamos también incluso compartir vía mensaje directo si ustedes necesitan hacer alguna pregunta o quieren algún consejo. Con gusto les estaría respondiendo también por ahí, ya que aquí en los comentarios a veces no puede seguir un hilo de conversación como lo hace también nuestro medio en Instagram. No me queda más que desearles que tengan un feliz día. Les dejo un abrazo muy fuerte y espero verlos en el próximo video. Cuídense mucho.